Hola, me llamo Laura y sed bienvenidas y bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy hablaremos de la obra La verdad sobre el caso Savolta de Eduardo Mendoza. Para empezar, hablaremos sobre la vida del autor Eduardo Mendoza Garriga, quien nació en 1943 y es un novelista, escritor, abogado y lingüista, entre otras profesiones, que ha escrito obras como La ciudad de los prodigios, Mauricio, las elecciones primarias y La verdad sobre el caso Savolta, que es la obra de la que hoy hablaremos. No obstante, Eduardo Mendoza no solo escribió novelas, sino que también escribió relatos, teatro y ensayos. Por todo ello, ha ganado hasta 14 premios, su obra más premiada es La ciudad de los prodigios y por La verdad sobre el caso Savolta ganó en 1975 el premio de la crítica de narrativa castellana. Además, algunas de sus obras, como las dos últimas mencionadas, han sido adaptadas cinematográficamente. Centrándonos en la obra de este vídeo, La verdad sobre el caso Savolta, la edición que yo tengo es la de Booket, que tiene 435 páginas y me costó sobre unos 9 euros, a lo mejor algo menos. La obra fue publicada en el año 1975 y el título original era Los soldados de Cataluña, pero el autor tuvo que cambiarlo por el actual debido a la censura de la época. El argumento de la obra parte de que Javier Miranda, el protagonista, consigue trabajo de abogado con Cortabañes y a su tiempo conoce a Le Prince. Le Prince y Javier Miranda conocen también a María Coral, quien se casará con Miranda pero será la amante de Le Prince. Mientras, Le Prince se casa con la hija de Savolta para tener acceso a la empresa de armas, que se estaba viendo beneficiada por el estallido de la Primera Guerra Mundial, y contrata para trabajar en esa empresa también a Pajarito de Soto. Pajarito descubre que en la empresa hay tráfico de armas y Le Prince, para ocultarlo, manda a su guardaespaldas Max que lo asesine. La esposa de Pajarito de Soto era Teresa, quien le fue infiel a Pajarito con Javier Miranda. Quien encuentra el cadáver de Pajarito de Soto es Nemesio Cabra, que había sido el encargado de vigilarlo por orden de Pere Parells. Cuando descubre su cuerpo y lo registra, encuentra una nota en la que Pajarito contaba todo lo que había descubierto y esa carta estaba dirigida a Miranda. Este decide investigar por su cuenta. Y mientras tanto, Savolta, que como ya dije antes era el mayorista de las acciones de la empresa, había sido asesinado por mandato de su yerno Le Prince para quedarse con todo el poder de la empresa. Este caso es investigado por el comisario Vázquez y el sargento Totorno. Más tarde, Pere Parells también es asesinado mediante una bomba que ordena ponerle también Le Prince. Luego María Coral y el guardaespaldas de Le Prince se fugan y el empresario manda a Miranda a perseguirlos. Cuando los encuentra, Max muere en un enfrentamiento con la Guardia Civil y cree que también ha muerto María. Cuando Miranda vuelve a Barcelona, descubre que Le Prince ha muerto supuestamente en la fábrica y el comisario Vázquez le entrega la carta anteriormente mencionada. Finalmente, Cortabañes le da otra carta a Miranda de Le Prince, quien le pedía que hablase con los abogados de Nueva York para que su esposa y su hija no se quedasen totalmente desamparadas, económicamente hablando, y cobrasen el seguro por su muerte. Finalmente, Miranda descubre que María estaba viva en verdad y los dos se van a Nueva York, donde Miranda declara para obtener el dinero del seguro que le envía a la viuda y a la hija. Los temas de esta obra son variados. El principal es el ansia de poder, desde luego, ya que se percibe a través de la figura de Le Prince, quien no le importa tener que pasar por encima de su propio suegro. Y también él personifica la avaricia, la ambición, lo que lo llevan a ser un ser sin escrúpulos y que acabará arruinando a la familia y a la empresa realmente. Otro tema central es el sufrimiento por la diferencia entre clases sociales, ya que mientras que los Savolta son ricos gracias al comercio de armas por la Primera Guerra Mundial, otros, como los trabajadores, son los que sufren las consecuencias. En relación con esta clase proletaria está el tema de la falta de libertad. Otros temas patentes en el libro son la indecisión de Miranda entre lo justo y lo beneficioso y la seducción personificada en María. En cuanto a los personajes, los principales son Javier Miranda y Paul-André Le Prince.
Javier Miranda es un hombre noble, justo, pero también influenciable y débil. Mientras que Paul André Le Prince es elegante y educado en apariencia. Es un francés que ha venido a conquistar la empresa Savolta y también es un hombre presentado como un ser sin escrúpulos, capaz de matar a Pajarito, a su propio suegro y todo aquel que se interponga entre sus posibilidades de obtener el poder. También engaña a su mujer, aunque finalmente se preocupa por su futuro y el de su hija en términos económicos. Luego estaría el comisario Vázquez, quien es un hombre astuto y que intenta resolver todos los casos de asesinato que se van dando, pero no hace demasiado caso a todo lo que sabe Nemesio sobre la muerte de Pajarito de Soto. Pajarito de Soto es noble, iluso, idealista, defiende la justicia y a los obreros y tratará de sacar la verdad a la luz, lo que le va a acabar costando la vida. Por su parte, Nemesio Cabra Gómez es un personaje manipulado y presentado como loco, pero es quien en verdad conoce la realidad del caso que le explica al comisario Vázquez. Esta explicación recuerda a la que hace Lázaro sobre su vida en El Lazarillo de Tormes y además se relaciona doblemente con la picaresca, ya que su nombre, Cabra, recuerda a la obra El Buscón de Quevedo, donde el licenciado también se llama Cabra. Sobre este libro hice un vídeo hace tiempo en el canal que os dejo en el enlace de la descripción y en las tarjetas de sugerencias por si aún no lo habéis visto. Además, la locura de este personaje recuerda a la del Quijote, ya que ambos encierran la verdad en una sociedad injusta. De hecho, el propio autor, en las citas que pone antes del comienzo de su obra, incluye una de Auden, pero otra de Cervantes. Por su parte, Savolta es el empresario de venta de armas y que es el burgués que se beneficia del estallido de la Primera Guerra Mundial para vender todas sus armas. Los personajes secundarios serían Claude Deu y Parels, que son personas de peso en la empresa Savolta, pero el segundo se acaba oponiendo a Le Prince y este lo manda a matar. Cortabáñez es quien le da trabajo a Miranda. Teresa es la mujer de Pajarito, a quien le es infiel con Miranda. María Coral es la mujer de Miranda, al que engaña con Le Prince y finalmente se fuga con el guardaespaldas de este. María Rosa Savolta es la mujer de Le Prince y la hija de Savolta. Es frágil y se siente triste por la muerte de su padre y finalmente la de su esposo. Económicamente lo ha perdido todo y necesita el dinero del seguro que le ayuda a conseguir Miranda con su testimonio para poder sacar adelante a su hija. El espacio y el tiempo están muy relacionados, ya que el contexto en esta obra tiene un peso muy importante. Se ubica en Barcelona y a principios del siglo XX. En este tiempo imperaba el pistolerismo y el ambiente de la Primera Guerra Mundial y sus consecuencias. Finalmente, el género narrativo al que pertenece esta obra, La verdad sobre el caso Savolta, es dual. Por un lado, es detectivesco porque hay muchos casos policiales investigados y por el otro es histórico por la carga del contexto y debido a que lo escrito es un testimonio de un juicio 10 años después de los hechos relatados. Y a ese testimonio cada personaje le va añadiendo documentos judiciales y policiales que incluye el autor. De hecho, el autor incluye una nota antes del comienzo de la primera parte de la obra, ya que en esa nota dice que se ha guiado por 5 fuentes, documentos, cartas, artículos periodísticos, es decir, escritos reales y adaptados que va a introducir en su obra. Sin embargo, aclara que el resto de personajes, sucesos y situaciones serán imaginarios. La obra se estructura en 2 partes, la primera cuenta con 5 capítulos y la segunda con 10. Cabe destacar que esta obra, como ya se dijo al principio del vídeo, fue llevada al cine y se llevó concretamente en el año 1979 por Antonio Drobe. Finalmente, si os ha gustado el vídeo podéis darle a like, si no os ha gustado podéis darle a dislike. También me ayudaríais un montón compartiendo el vídeo, suscribiéndose al canal y comentando cuáles os gustarían que fuesen los siguientes temas de los siguientes vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo, el próximo domingo. ¡Chao!